Manuel. Coño, Víctor, me despertaste. Estaba soñando con una hembra. Se parecía a Jimena. Que Dios la tenga en la gloria. Y en sus manos. No sabía si estabas muerto o borracho. Pero, ¿te acuerdas o no te acuerdas de Jimena? La hija del sacristán. ¡Qué tetas tenía! Y qué poca vergüenza. Seguro que el padre Anselmo la bendijo más de una vez. Era republicano el muy jodido. Sí, pero tenía un gancho de derecha. Daba cada hostia al muy cabrón. Muchos perdieron los dientes. Y algunos, la fe. Más se perdió en la guerra, amigo. A veces se me olvida. ¿Tú recuerdas quién murió allí? Nosotros, Manuel. Nosotros. ¿Qué militares? Vamos, los militares. ¿Dónde está Clara? ¿Ah? ¡Manuel! 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 ¿Pero qué haces? ¡Quita la bandera! ¡Escóndela! ¡Vamos! No lo sé, pero no te preocupes. Pilar, tengo miedo. No se van a atrever a hacer nada. Pilar, lo mejor es que tú y Clara se vayan ahora. ¿Irnos? Sí. Pero si Pilar dice que no va a pasar nada. Y seguramente que no, pero es mejor así. Recojan sus cosas y váyanse por detrás. Aquí no tiene usted ningún derecho. Hágame el favor de callarse. Los quiero a todos en fila ahora mismo. Edelmira Gómez Salazar. Soy yo. Víctor Mata Arce. Presente. Antonio Peña Sáiz. Presente. Clara Pinedo Pérez. Presente. Manuel Gómez Hierro. Presente. Pilar Rodríguez Martín. Presente. Enrique López Gutiérrez. Enrique López. Don Enrique está enfermo.
Así que enfermo. ¿Y tú? Clara, ¿verdad? ¿Tú no estás enferma? Sí, claro que lo estás. Como lo estáis todos vosotros, maricones intelectuales con vuestra sociedad de mierda. ¡Me cago en Cristo Rey, hijos de puta! Pero eso se acabó. Por mis cojones que se acabó. No tienen derecho. Nosotros no hemos hecho nada. ¡Viva la República! ¡Nada, no! ¡Hijo de...! Está bien. Vamos a calmarnos todos un poco. No hay motivos para preocuparse, ¿no? Solo queremos comprobar que todo está en orden. El movimiento nacional ha triunfado. El enemigo será perseguido y exterminado como ratas. ¡Arriba España! Es demasiado tarde. Tarde. Tienes una cita. Con ella. Ella. ¡Qué mujer! La Loyo Brígida. Se parece a Herminia. ¿Qué coño se va a parecer a Herminia? Pero si a esa bruja no le cabe un palo por el culo. ¡Pero qué medieval eres! ¿Acaso tú no piensas igual? Me tengo echado el ojo desde hace mucho tiempo. Pero el ojo y lo que no es el ojo. Oye, pues date prisa que te quedan dos telediarios. Aprovecha que mañana viene a limpiar la habitación. Decidido. Mañana le digo algo. ¿Qué le vas a decir? Yo qué sé. Dile que te enseñe una teta. Eso te viene bien para la atención. A estas alturas es lo único que me sube. Brindemos por eso. Brindemos. ¿Qué hora es? ¿Pero qué prisa tienes? ¿Qué crees que no van a estar cuando lleguemos? Mira cómo está el mar. Deberíamos haber bajado a la playa. ¿Para qué? Si no sabes nadar. ¿Cómo que no sé nadar? Lo que pasa es que soy demasiado viejo. ¿Para nadar o para morir ahogado? Para las dos cosas, Víctor. Para las dos cosas. Sigue sin creer en otra vida. Si me estuviera esperando la Loyo Brígida. Ya. Creo en ti. Creo en que algún día aprenderé a nadar. ¿Sabes lo que me apetece ahora? Thank you.
vas a tirar, no cuentes conmigo, ¿eh? Sabes que tampoco sé volar. Algo mucho mejor. Ahora verás. ¡Chocho! Manuel, podemos envejecer. Podemos olvidarnos de los nuestros. Y también podemos olvidarnos de quiénes somos. Pero hay algo que no podemos olvidar nunca. Nuestra pasión. ¡Loyo Brígido! ¡Herminia! ¡Ay, ¿a quién escribe? A madre. Manuel, esto no va a terminar así. Los muchachos te necesitan. No puedes permitir que olviden. ¿Olvidar? ¿Quién puede olvidar? Si muero, dejad el balcón abierto. El niño come naranjas. Desde mi balcón lo veo. El segador ciega el trigo. Desde mi balcón lo siento. Si muero, dejad el balcón abierto. Dicen que lo han matado. Pero yo no me lo creo. Es solo propaganda fascista. No se puede matar a Lorca, amigo. Nadie puede. Sin ningún viento. Hazme caso. ¡Gira, corazón! Gira, corazón. Víctor, tienes que enseñarme a nadar. Desempaquetó su vida y vio de nuevo mariposas reiniciando viejos vuelos y contempló de rodillas su color entre las sombras, su aleteo en el silencio. Luego volvió a la orilla para rescatar sus redes. Las recobró desnutridas por querer pescar sueños como peces. Sus cenizas de esperanza
las puso sobre una roca. No necesitaba ropa, se desnudó en la orilla. Luego entró en las aguas y flotó como un madero. En sus ojos tres adverbios, ¿cuánto? Y en su boca una sonda.